Bueno, amigos, me mandaron para una finca donde tenemos que cruzar fincas de ganado. Ya pasé un buen tramo donde hay mucho más ganado del que anda por aquí, por lo cual tengo que venirme despacio para no atropellar algún animalito de estos. Aprendí que en dialecto se le dice huacash. Huacash. Si no estoy mal, en dialecto mama. Se me quedan viendo enojadas que estoy invadiendo territorio. Tienen encerraditos aquí a todas. Allá al fondo se puede ver a un muchacho que está cuidando el portón que las encierra. Nomás pasa uno, pues ya vuelven a cerrar todo para que no se salga. El frente 2, el frente 2 de Caña Larga. Esta finca se llama Las Morenas. Las Morenas, ay, no me recuerdo el otro nombre. Las Morenas Monte, creo que me dijeron. Pero total, es una travesía estas fincas porque hay muchas subidas, por lo cual tengo que darle duro al acelerador. Por ejemplo, en esta subida que venía ahorita, y la tierra está muy suelta y la subida bien inclinada, hay posibilidades de que me quede en la pura loma. Bueno, aquí ya está un poco más macizo. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está la flecha que me indica a la derecha. Hay una flecha ahí. Caminos hay que saberlos, hay que saber subir las cuestas, porque no es lo mismo andar en ruta en pura carretera que venir aquí al campo y aventarse en estas cuestas. Máximo cuando uno viene cargado, no tiene que dejar uno que le desmaye el motor, tiene que ir a 1500 o un poquito más arriba de 1500, 1600 en la revolución, y cuando va desmayando, pues hay que, como le decimos aquí, hay que brincarle una o dos velocidades para que el camión no desmaye. Esa es la clave cañera, porque aquí
es un peso exagerado el que se lleva en las jaulas. Y trabajando en ruta, en carreteras, pues no se lleva este peso que uno lleva aquí. Todo trabajo tiene su maña, le decimos aquí. Bonitos paisajes, pero me gustó más el paisaje donde estaban las vaquitas, donde estaban las huacash, en dialecto mam, las huacash. Preguntarán ahí cómo es que aprende palabras en dialecto. Pues yo oigo cuando los amigos que hablan dialecto te ponen a hablar así cosas, y entonces yo pregunto. Hay un supervisor del ingenio, un palo gordo. Bueno, pues tuvo que retroceder ahí él. Si no estoy mal, es un ingeniero. Ya dimos la vuelta aquí. Ahí están. Muchísima caña que cortar todavía. La caña aquí, la zafra llega para a mediados de mayo más o menos. Hay muchísima caña por cortar todavía. Es increíble, pero siempre que voy a cada punto de los frentes, todos los frentes tienen demasiada caña por cortar todavía. Por eso ustedes en los videos, pues. Ay, ay, ay. Tremendo hoyo había ahí. Por eso ustedes en los videos, pues. Aparentemente todo se mira igual, pero ando en diferentes fincas. Al fondo tenemos otra finca de palos de hule, de látex. Ya es el segundo río que voy cruzando. Aquí no hacen vados o puentes, le llaman aquí. Se hacen puentes temporales que le llaman vados. Chulada de río, miren.
Ya penetramos la finca del látex. ¿Cómo estamos? Estamos libres. ¿Estamos libres? Pero siempre con precaución porque aquí vamos a hacer doble switch. ¿Doble switch? ¿Cómo así? No entiendo. Y yo con el alce y yo con el bandera que está ya recibiendo las vacías. Ajá. Yo igual aquí voy a recibir las vacías y las llenas. Entonces, cuando viene una llena, usted le va a dar suave porque va a estar aquí la llave. Ah, ya, igual, ya. Cuando, digamos que cuando vienen llenas, ustedes de vacíos van a tiempar y para allá. Sí, pues. A modo de que ellos puedan pasar, pues. Ah, los vacíos van a tiempar allá entonces. Ahorita los vacíos van directos. Van directos porque no hay nada. O sea, ese está tiempando ahí el lleno, ¿ah? Para que usted pueda entrar. Exacto. Ajá, entonces, cuando, digamos, viene una llena allá para acá, ¿va? Y usted ya vino de primero, usted va a tiempar para allá, ¿ve? Bueno, o sea que cuando yo venga cargado, tengo que esperar así como está aquel allá, ¿va? Así es. De acuerdo. Pues ya está lejos del frente, ¿no? Unos 10 migueles. ¿10 minutos? Sí. De acuerdo, pues. Dele, está libre. Gracias. Bueno, ya me dieron la orden que está libre. Le vamos a dar con todo. Demasiado metidas esas casas. Qué soledad tan tremenda la que han de vivir aquí, bien metidos. Llegando a una aldea que está súper metida y ni idea cómo se llama esta aldea. No tengo idea, la verdad. Pero aquí está la iglesia católica también.
por lo visto hay una pequeña escuela. Sepa Dios cómo se llama por aquí. Sé que, pues, donde sea que uno va, hay pobreza extrema. Esa es la realidad. En cualquier punto cardinal del país, hay pobreza extrema. Bueno, pues yo, gracias a Dios, ya llegué al frente número 2. Hay otros compañeros cargando. Llegamos, señores, llegamos.